Chaldeón, Onguietorri, bienvenidos. Vamos a tener pues, el, el honor ¿no? y la alegría, Reyes de Europa, de presentar una actividad que nos parece muy adecuada por, por las fechas en las que estamos. También porque dentro de poco, en agosto, en agosto de hace justo 100 años, se levantaba, se instalaba el monumento de la batalla de Vitoria en la Plaza de la Virgen Blanca. También porque poco más de 200 años tenía lugar ese acontecimiento, que es muy importante en la historia de Europa y desde luego en la historia de la ciudad. Y con ese motivo vamos a, hemos visto oportuno tener una sesión que tuviera dos partes. En la primera vamos a acercarnos al contexto histórico de la batalla de Vitoria. Lo vamos a hacer de la mano de una personalidad ya en Vitoria. ¿Eh? Tenemos con nosotros a la profesora Eva Tobalina, profesora de Historia Antigua, que para los socios y amigos de Raíces de Europa pues, pues es sobradamente conocida. Y si alguno no habéis estado en alguna de sus conferencias, pues ya comprobaréis cómo es, aparte de una gran conocedora de la historia, pues una persona que sabe contar la historia de un modo excepcional. Y a continuación vamos a tener la posibilidad de ver un documental que se hizo justo a los 200 años de la Batalla de Vitoria, y vamos a tener con nosotros a los realizadores del, de este documental, además de contar también con algunos de los historiadores eh, tan brillantes que asesoraron, eh, pues, también esta obra. Esto será justo después de la conferencia. Luego es, tendremos un poquito de tiempo para un pequeño coloquio. Sin más dilación, Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Bien, muchas eh, buenas tardes a todos. Eh... Eh, en primer lugar, quisiera agradecer a, a Raíces de Europa y a los organizadores del evento el, el eh, permitirme eh, estar aquí esta tarde. Eh, el siglo XIX no es eh, precisamente mi época de especialización, pero bueno, por motivos personales, pues um, tengo unos eh, ciertos vínculos eh, con, con la batalla de Vitoria, con el contexto, con la época de las guerras napoleónicas y uh, es para mí un auténtico placer y un honor uh, pues tratar de enmarcar un poquito el contexto de la batalla antes de que el uh, excelente documental que van a poder ver a continuación les uh, desglose mucho mejor de cómo lo voy a hacer yo uh, el transcurrir uh, de la contienda y las consecuencias de la misma. a la hora de preparar esta conferencia la verdad es que no sabía muy bien cuándo empezar. A ponerles a ustedes en contexto de la batalla de Vitoria. Y se me ocurrió que tal vez un buen momento para empezar fuera el mes de diciembre del año 1804. El 2 de diciembre del año 1804, Napoleón Bonaparte, que había dado ya el golpe de Brumario, que se había convertido en el primer cónsul de Francia, que se había hecho de facto y de jure con el poder en, en, en la Francia posrevolucionaria, se coronó emperador e inició los eh, años eh, más florecientes, los años más espectaculares, los años más brillantes de su carrera política y militar. Eh, Napoleón se corona emperador, todos ustedes conocen la escena, se coloca a sí mismo la, la corona ante la mirada de los franceses y del, y del estupefacto pontífice se la coloca a su esposa josefina se sienta en, en un trono decorado con una n gigante y se eh, encuentra por fin convertido en, en un emperador en un líder político algo francamente insospechado para un hombre que provenía de una familia no muy brillante de la aristocracia eh, corsa eh, unos pocos años atrás. Pero mientras Napoleón se coronaba emperador, mientras alcanzaba el poder supremo, eh, como les digo, un sueño para un joven que empezó su carrera como un oficial de artillería y con bastantes apuros económicos, se estaba gestando contra el imperio francés recién nacido una gigantesca alianza europea. Una gigantesca alianza conocida como la tercera coalición que agrupaba al reino de Nápoles, al imperio austríaco, al eh, enorme imperio ruso, a Suecia y sobre todo eh, incluía a Gran Bretaña, el gran enemigo de la Francia napoleónica. Para hacer frente a esta gigantesca gran coalición, la tercera coalición que tienen marcada en rojo, en grandes círculos rojos en el mapa, Napoleón contaba con los ingentes recursos de la Francia imperial, con todos los territorios que él controlaba en la cuenca del Rin y en el norte de Italia, y sobre todo contaba con la alianza del Reino de España, gobernado por Carlos IV y dirigido por, eh, como bien saben, eh, Godoy. Napoleón, para derrotar a esta tercera coalición, que se había orquestado nada más proclamarse el emperador, había decidido um, lanzar un gran golpe contra Inglaterra, contra Gran Bretaña, contra el país que, como les digo, había, se había convertido en en la gran pesadilla de la eh, Francia imperial. Sin embargo, para dar ese gran golpe contra Inglaterra, para empezar a desarbolar esta eh, tercera coalición derrotando a los ingleses, Napoleón necesitaba cruzar el Canal de la Mancha, necesitaba poder llevar todas las tropas que él tenía concentradas en el norte de Francia y desembarcar en Inglaterra. La empresa era harto complicada porque la flota francesa era muy inferior a la inglesa y la, frota, la flota británica, comandada por el almirante Nelson, controlaba los mares que rodeaban a Europa. Así que Napoleón había unido la flota francesa a la flota de su aliado español, la había puesto a cargo de un almirante francés, Villeneuve, y... La flota francesa, combinada con la flota española, que sí que era una de las más grandes de Europa y sí que estaba en condiciones de medirse con la flota británica, podría derrotar a Nelson y propiciar el desembarco francés en Gran Bretaña, eh, derrotando a este incómodo enemigo que eh, pesaba tanto sobre el ánimo de Napoleón. Se reúnen las flotas, eh, comandadas, como les digo, por el almirante galo Villeneuve, pero después de un encuentro que acaba prácticamente en derrota franco-española en la zona de Finisterre, Villeneuve lleva la flota eh, franco-española a Cádiz. Nelson los persigue hasta Cádiz, Villeneuve se muestra dubitativo, no sabe qué hacer. Uh, se comporta como un almirante vacilante napoleón decide destituirlo eh, villeneuve de alguna manera no acepta esa destitución napoleón le ordena entonces uh, desplazarse a la zona de la península itálica para eh, co colaborar en los ataques a otro de los enemigos de la tercera coalición el reino de nápoles y cuando la flota eh, franco española trata de salir de Cádiz para encaminarse al reino de Nápoles, es atacada en eh, Trafalgar por la flota británica comandada por el almirante Nelson. Esta batalla, que tuvo lugar en octubre del año 1805 y que se saldó con la completa derrota de la flota franco-española, el hundimiento de la mayor parte o de la parte más destacada e importante de sus barcos, y la absoluta victoria del almirante Nelson fue probablemente una de las batallas más decisivas de las guerras napoleónicas y una de las batallas más decisivas de la historia. Y eso que tuvo lugar prácticamente antes de que empezaran las guerras napoleónicas o en el comienzo de las guerras napoleónicas y a pesar de que eh, Napoleón no le concedió una excesiva importancia. Se hunde, por tanto, la flota franco-española en Trafalgar. Como les digo, Napoleón no le da a la derrota una excesiva importancia. Él es un, un uh, comandante de artillería, eres un hombre de, de tierra, no es un hombre de mar. Y Napoleón usa las tropas que tiene preparadas para desembarcar en Gran Bretaña y que ya no pueden hacerlo porque la flota se ha perdido en Trafalgar y ya no hay manera. De, de recuperar el control de los mares, que en lo sucesivo será siempre inglés, siempre británico, Napoleón va a usar la enorme cantidad de tropas que tiene preparadas para invadir Inglaterra, las va a reunir con los ejércitos que tiene dispuestos para atacar Europa y se va a lanzar contra sus enemigos eh, centroeuropeos. Se van a suceder las eh, victorias va a derrotar al, al emperador eh, austríaco, va a vencer a los prusianos, va a derrotar al eh, reino de Nápoles y después de las victorias de Ulm y sobre todo después de la batalla de los tres emperadores, después de la espectacular victoria de Austerlitz en diciembre de 1805, muy poco después, unos meses después de la derrota de Trafalgar, Napoleón va a derrotar a sus enemigos terrestres de la Tercera Coalición y va a forzar la disolución de esta gran alianza europea en contra del Imperio francés. Parece que Trafalgar no ha tenido ninguna consecuencia, parece que solo ha sido una batalla naval, ¿qué importa si no puedo desembarcar en Inglaterra, si puedo conquistar todo el continente europeo? Napoleón celebró esta espectacular campaña victoriosa de 1805-1806 con la alegría pletórica de aquel que cree que no solo ha ganado unas batallas, sino que ha vencido en la guerra. Es como consecuencia de estas victorias de 1805-1806, insisto, a pesar de la terrible derrota de Trafalgar, cuando se diseña el arco de triunfo de Letual que se construiría mucho tiempo después, cuando se construye el maravilloso arco de triunfo del carrusel y sobre todo cuando Napoleón levanta en la Place Vendôme la columna de la victoria, a imitación de la columna trajana, con una estatua suya, vestido como un antiguo emperador, hecha con el bronce de los cañones capturados a los enemigos en Austerlitz. A lo largo del año siguiente, 1807, se suceden nuevas victorias napoleónicas. Un año antes Napoleón había entrado victorioso en Viena, en 1806, después de la victoria de Jena, entró victorioso en Berlín, invadió Polonia, se apoderó prácticamente eh, de toda Europa e incluso llegó a obligar al zar de Rusia al soberano del inmenso imperio ruso a aceptar un encuentro con Napoleón en Tilsit, hoy en día entre Polonia y Lituania, en el este de Europa, para firmar un acuerdo con el emperador francés. Este momento que tienen recogido en la diapositiva, el encuentro entre Napoleón y el zar Alejandro I en Tilsit, como les digo, en el noreste de Europa, en el año 1807, marca el momento cumbre de las guerras napoleónicas para el imperio francés y para Napoleón Bonaparte. A Bonaparte, que, como les digo, era un hombre que provenía de una familia más o menos acomodada de Córcega, que había empezado como oficial de artillería, que había ascendido al servicio de los gobiernos revolucionarios, tenía como una de sus grandes aspiraciones que los monarcas europeos lo aceptaran como uno más entre ellos, que el genio de Napoleón, el talento de Napoleón, la inteligencia de Napoleón le permitieran codearse con los soberanos de Europa que habían accedido a ese lugar simplemente por la herencia de la sangre. En ese sentido, Napoleón, que despreciaba a la mayor parte de los gobernantes europeos, y como veremos pronto, pues no le faltaban motivos para despreciar a algunos, eh, Napoleón sentía una enorme admiración por el zar Alejandro I. Alejandro I era un hombre extremadamente hermoso, joven, muy cultivado. Um, que tenía una agradabilísima conversación y cuando se encontraron, Napoleón quedó fascinado por la idea de sentarse a la mesa con el rey de Prusia y el zar de Rusia, de hablar con ellos de filosofía y de obligarles a firmar una alianza con el emperador Napoleón I. Bonaparte. De hecho, él mismo diría en sus memorias más adelante, cuando las escribió en Santa Elena, que este momento en Tilsit, en 1807, había sido el momento más feliz de toda su vida. Sin embargo, por mucho que Napoleón hubiera incorporado a Francia un gigantesco imperio que incluía las actuales Bélgicas y Holanda, parte del Rin, el norte de Italia, por mucho que la España de Carlos IV y Godoy fuera un aliado dócil, por mucho que hubiera derrotado al rey de Prusia y al emperador de Austria, y por mucho que hubiera obligado al zar de Rusia a sentarse con él y a firmar un acuerdo con la Francia napoleónica, Napoleón todavía no había derrotado a Gran Bretaña. Y la Grande Armée, el mejor ejército del mundo, el vencedor de Austerlitz, de Ulm, de Jena, no podía desembarcar en Gran Bretaña porque Francia no tenía una flota que permitiera a Napoleón cruzar con garantías el Canal de la Mancha. Sin poder, de momento, desembarcar en Inglaterra y hacer la guerra a los ingleses en tierra, donde Napoleón estaba seguro de vencer, Napoleón decidió hacer algo insólito a la altura de las ambiciones y de la amplitud de miras del emperador, que es tratar a Gran Bretaña como si fuera una ciudad. Convertir a las islas británicas en una fortaleza asediada y usar el inmenso poder del imperio napoleónico que controlaba todo el continente europeo para someter a Gran Bretaña a un asedio. Y así a finales del año 1806, en Berlín, Napoleón emitió un decreto que declaraba el bloqueo continental sobre Gran Bretaña. Esto es, declaraba que ningún país europeo, aliado, sometido o enemigo, podía comerciar con Gran Bretaña que ningún barco europeo cargado de mercancías podía ir a las islas británicas y que ningún barco y que ningún país europeo podía recibir mercancías descargadas de las islas británicas. De esa manera Napoleón confiaba con ahogar económicamente a los británicos con mm, evitar la enorme influencia que Gran Bretaña tenía sobre la economía europea y literalmente estrangular a los ingleses hasta poder encontrar otra manera de derrotarlos. El gigantesco bloqueo continental se puso en marcha a lo largo del año 1807, pero tenía algunos resquicios. No solo algunos países como Suecia o algunos países escandinavos se atrevieron a burlar el bloqueo continental impuesto por Napoleón sino que en el extremo occidental de la península ibérica, Portugal, tradicional aliado de Gran Bretaña, se negaba a obedecer las disposiciones de bloqueo de Napoleón y eh, los eh, barcos portugueses seguían comerciando con Inglaterra, rompiendo el bloqueo impuesto por el emperador francés. Así pues, Napoleón... Pues, como es obvio, decidió lanzarse contra Portugal para obligar a los portugueses a mantener el bloqueo. Y efectivamente, en otoño del año 1807, un ejército francés de tamaño considerable atraviesa la península en un principio con la intención de invadir Portugal para obligar a Portugal a respetar el bloqueo contra las Islas Británicas los gobernantes españoles godoy carlos iv trataron de obtener algún tipo de beneficio de esta invasión napoleónica de portugal y pactaron con, con eh, napoleón repartirse portugal. de acuerdo obtener eh, como les digo pues beneficios territoriales de esta invasión. sin embargo eh, como todos saben las cosas no salieron como ni napoleón ni carlos iv ni mucho menos godoy habían planeado. Por un lado, los ejércitos franceses no solo atravesaron la península rumbo a Portugal para conquistar Portugal y obligar a los portugueses a respetar el bloqueo impuesto por Napoleón, sino que los ejércitos galos fueron tomando posiciones en puntos estratégicos de España y de Portugal, fueron apoderándose de algunas ciudades, fueron eh, controlando puertos no entregaron a los españoles los dominios portugueses de los que se apoderaban y el comportamiento de las tropas francesas era más que sospechoso. Pero es que además, mientras estaba sucediendo todo esto, mientras las tropas francesas atravesaban la península y se apoderaban del reino de Portugal, obligando a la familia real portuguesa a huir a Brasil, el 19 de marzo del año 1808 estalla el motín de Aranjuez. Cae el gran ministro de Carlos IV, cae Godoy, que es hecho prisionero, y en medio de la confusión que probablemente él mismo había alentado, Fernando VII, el hijo de Carlos IV, obliga a su padre a abdicar en su persona. Así que en este contexto de caos militar que estamos describiendo, ejércitos franceses atravesando la península comportamiento sospechoso de los franceses, incumplimiento de los franceses de los tratados suscritos respecto al reparto de Portugal, Fernando VII, podemos decir, que da un golpe de Estado contra su padre Carlos IV, obligándole a abdicar. Este golpe de Estado permite a Fernando VII hacerse con el poder en España, pero Fernando VII necesitaba... Que el verdadero amo de Europa, que era Napoleón, ratificara el golpe que él había dado contra el gobierno de su padre, Carlos IV. Sin embargo, en este punto, y esta es una historia bastante conocida, Napoleón jugó sus cartas uh, de manera extraordinariamente astuta. No hizo ningún eh, ademán de reconocer el golpe dado por Fernando VII, no lo reconoció como monarca. Um, es más, alentó a Carlos IV a recurrir al arbitraje de Napoleón con esperanzas de recuperar la corona y con medias verdades, con engaños, con promesas, Napoleón consiguió que tanto Carlos IV como Fernando VII acudieran a Bayona, acudieran a Francia con la esperanza de obtener el eh, arbitraje francés, con la esperanza de que Napoleón... Eh, le diera la corona a Carlos IV, eso es lo que esperaba Carlos IV, o le diera la corona o ratificara su acceso a la corona, eso es lo que esperaba Fernando VII. Deben saber, eh, dado que estamos en Vitoria, que cuando Fernando VII eh, iba camino de Bayona para entrevistarse con Napoleón con la esperanza de que Napoleón ratificara su acceso al trono, pasó por Vitoria y eh, se alojó aquí. Y parece que los vitorianos también trataron de impedir, algo bastante sensato, también trataron de impedir que Fernando VII eh, prosiguiera su camino a Bayona al encuentro de Napoleón, donde cualquiera se podía imaginar que el emperador francés eh, no tramaba nada bueno. ¿no? Así que casi un motín antecedente del, del alzamiento del 2 de mayo tiene lugar eh, un poco tiempo antes, unos meses antes, en, en la ciudad de Vitoria. El caso es que padre e hijo se eh, presentaron en Bayona y lo que ocurrió eh, no es lo que eh, ninguno de los dos esperaban. Napoleón se las ingenió para que Fernando VII devolviera la corona a su padre Carlos IV, para que Carlos IV abdicara en el emperador o entregara la corona al emperador eh, Napoleón I y para que Napoleón I hiciera llamar a su hermano José Bonaparte del Reino de Nápoles y le entregara una corona mucho más suculenta como era la corona de España. Y así, eh, a lo largo de los meses de mayo y junio de 1808, y gracias a las vergonzosas disputas en el seno de la familia real española y a la astucia del emperador francés, José I. Bonaparte acabó convertido en rey de España. Mientras sucedía todo esto, el resto de la familia real que se encontraba, bueno, no todos, pero una parte importante de la familia real que se encontraba en Madrid fue lentamente trasladada a Francia para que Napoleón eh, se asegurara su control. Y el 2 de mayo, cuando un cortejo salía del Palacio Real para tratar de llevarse a algunos infantes a, a miembros de la familia real española, a, a Francia para caer en manos de Napoleón. Como saben, el pueblo de Madrid eh, se rebeló, se alzó en armas en el célebre alzamiento del 2 de mayo, tratando de impedir que los últimos miembros de la familia real española cayeran también en manos francesas. Bueno, se produce el alzamiento del 2 de mayo en contra de, eh, de la salida de los últimos miembros de la familia real de la capital. A continuación, como todos saben. Uh, Murat, el, el general a cargo de las operaciones francesas en la península, eh, manda castigar con extrema crudeza el alzamiento con los fusilamientos del 3 de mayo y en ese momento eh, comienza, se extiende como la pólvora la revuelta, la rebelión contra el dominio francés por toda España. Comienzan a organizarse juntas locales, juntas de gobierno eh, municipal que empiezan a orquestar, empiezan a articular política y sobre todo militarmente una especie de lucha contra los franceses. Y, eh, con razón, estos eh, sucesos que tuvieron lugar en mayo se consideran, por tanto, el comienzo de la guerra de independencia, el comienzo de la guerra del pueblo español por expulsar a los franceses del país. En este contexto... Podemos decir que los primeros compases de la guerra de independencia, todavía a mediados del año 1808, cogieron a los franceses por sorpresa. El ejército galo estaba expandido por la península ibérica, se había apoderado de Portugal, estaba pues, repartido eh, por toda España, eh, no esperaban ni muchísimo menos un alzamiento popular, no contaban con que, con que sucediera, eh, se organizaran todas estas juntas locales. Y um, sorprendentemente eh, el ejército francés fue derrotado en la batalla de Bailén a mediados del año 1808, de acuerdo. Los, de alguna manera no esperaba el ejército galo esta respuesta por parte de la población y también de muchas de las autoridades hispanas y sufre esta importante derrota en Bailén. La derrota de Bailén se considera muy importante no tanto por las ganancias territoriales o militares tácticas o estratégicas que produjo, porque como veremos inmediatamente eh, sus efectos fueron rápidamente revertidos, sino que se considera muy importante desde el punto de vista psicológico. Porque la batalla de Bailén, la derrota francesa de Bailén fue la primera gran derrota de las armas francesas. Hasta este momento, la Grande Armée se había paseado por Europa de forma triunfal. Las campañas napoleónicas no solo habían, se habían saldado con victorias, sino que habían sido victorias fulminantes, rapidísimas, incontestadas. Y todo el ejército galo tenía una aura de invencibilidad, de, 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 de conseguir el triunfo con inferioridad de objetivos, en circunstancias adversas, siempre que esta inesperada derrota en Bailén, de alguna manera, rompió esa aura de invencibilidad y dio alas a los enemigos de Napoleón y, desde luego, a los eh, eh, habitantes de la península ibérica para alzarse en armas contra el poder francés. Sin embargo, como les acabo de comentar, la victoria de Bailén no fue un triunfo uh, decisivo desde el punto de vista militar o estratégico. Cuando se supieron las noticias de la derrota en Bailén y de la debacle francesa en la península ibérica, José I tuvo que abandonar eh, Madrid. Eh, gran parte de, de, de sus colaboradores y del monarca tuvieron que refugiarse en los Pirineos y regresar a Francia. Napoleón tomó las riendas del asunto, se hizo cargo de las operaciones en España, penetró en nuestro país, como saben, pasó por Vitoria, se alojó en la casa del, del banquero Cuesta, revelando que en nuestra ciudad también había eh, afrancesados, derrotó... A los eh, españoles en las batallas de Somosierra y de Espinosa y, de y eh, rapidísimamente recuperó todo el norte de la península ibérica, desarbolando la resistencia militar hispana. ¿De acuerdo? Eh, así que para finales del año 1808, Napoleón ya había puesto de nuevo orden en la península ibérica, había derrotado rápidamente con la velocidad fulminante que le caracterizaba al, al ejército español y había dejado a sus mariscales y generales subordinados a cargo de continuar acabando con los restos de oposición en España y en Portugal. Así pues, entre el año 1809 y el año 1811, durante dos años, podemos decir que la victoria napoleónica seguía siendo completa. Napoleón había sido derrotado en Trafalgar, había sido derrotado en Bailén, pero gracias a su extraordinario genio militar se había apoderado de toda Europa, había sofocado el, el levantamiento militar en España, aunque persistía el levantamiento guerrillero, controlaba... Todavía eh, gran parte de Portugal seguía teniendo al zar Alejandro I como, como aliado y el bloqueo continental contra Gran Bretaña continuaba. Hemos hablado muy brevemente, al mencionar ese trayecto de Fernando VII hacia Bayona, de la ciudad de Vitoria. Pero yo creo que podemos dejar... A Napoleón disfrutando en su trono imperial de, de sus victorias en España y del dominio que va a mantener sobre toda Europa, incontestado hasta 1811. Y podemos descender un poquito para ver qué es lo que estaba ocurriendo en Vitoria mientras todo esto pasaba en el resto del continente europeo. A finales del siglo XVIII, Vitoria estaba viviendo un momento extremadamente interesante. Había llegado ya a nuestra ciudad y a nuestra provincia, los ecos de la Ilustración con la Sociedad Vascongada de Amigos del País, de la que tienen aquí eh, sus eh, estatutos, aprobados en la segunda mitad del siglo XVIII. Estaba dejando atrás el viejo entramado de callejuelas medievales para construir, empezar a construir la ciudad del ensanche, la ciudad abierta, la ciudad moderna. De los siglos XVIII y sobre todo del siglo XIX se había uh, inaugurado ya la Plaza de España. Eh, a comienzos del siglo XIX eh, se estaban terminando de construir eh, los arquillos y podemos decir que Vitoria, pues vivía en, a comienzos eh, del XIX cuando estalló todo esto, pues vivía un momento de cierto desarrollo cultural, económico y urbanístico francamente interesante. Sin embargo, la invasión francesa de 1807 y sobre todo el estallido de la Guerra de Independencia de 1808 fueron una auténtica catástrofe para la ciudad. ¿Por qué? Porque Vitoria, como todos saben, se encuentra ubicada en la ruta que comunica el corazón de la península con Francia. Y prácticamente todo aquel que viene o va de Madrid a Francia tiene que pasar por aquí, por Vitoria, no fue casual que el bono de Fernando VII recorriera nuestra ciudad Camino de Bayona. Así que cuando José I penetró en la península ibérica, pasó por Vitoria. Cuando volvió a retirarse después de Bailén, volvió a pasar por Vitoria. Cuando Napoleón vino a España a finales de 1808 para poner orden en la situación, se alojó en Vitoria, en la casa del banquero Cuesta. Estos alojamientos de la élite del rey José Bonaparte, del emperador Napoleón I. Aquí vemos el eh, Palacio de Montermoso, donde se solía alojar eh, José I. Como les he dicho, Napoleón, en cambio, prefirió la casa del, del banquero Cuesta en las afueras de la, de la ciudad. Um, estaban acompañados también de la llegada de cientos de soldados, porque Vitoria era una de las plazas estratégicas en el control de la llanada del alto valle del Ebro y, sobre todo, de la ruta de comunicación que comunicaba Francia con el corazón de la península ibérica. Y era importantísimo para las tropas francesas el controlar esta ciudad. Así que, junto con Napoleón y José Bonaparte, vinieron a Vitoria miles de soldados franceses que se apoderaron de la ciudad. Vitoria tuvo que aceptar una guarnición francesa permanente dentro de sus muros. Y tuvo que aceptar también que hubiera guarniciones francesas en muchas de las aldeas y de los pueblos que rodeaban a la ciudad. El ejército de Napoleón pagaba a la soldada de sus eh, soldados, pero no les daba de comer. Eran las ciudades, las provincias, las que tenían que ocuparse de mantener a los soldados. Eso significa que la ciudad de Vitoria y la provincia de Álava tenían que dar de comer a los cientos y miles de soldados que estaban estacionados en su territorio. Tenía que mantener a los nuevos gobernantes enviados por las autoridades francesas y tenía que atender a las demandas de todas estas personalidades que cruzaban la ciudad. Y eso fue una carga terrible para Vitoria. Los campesinos trataban de esconder sus cosechas, los soldados franceses las eh, buscaban y las encontraban y castigaban a aquellos que las evitaban. Hubo una epidemia de tifus a causa del hacinamiento de gente en la ciudad y los franceses acabaron construyendo el cementerio de Santa Isabel, que se inauguró precisamente en este contexto de la ocupación napoleónica. Y eh, para que se hagan una idea de las condiciones durísimas que tuvieron que padecer los vitorianos durante todos estos años, el año 1812 fue conocido como el año del hambre por las penalidades a las que se veían sometidos los alaveses teniendo que entregar su comida a las tropas francesas. Mientras los alcaldes de Vitoria mmm, trataban de resistirse con más o menos ímpetu a las demandas galas, la junta de gobierno de Álava que actuaba más o menos en la clandestinidad estaba apoyando decididamente a las bandas de guerrilleros que, una vez desarbolado el ejército español, se estaban organizando para combatir a las autoridades y al ejército francés. Ya desde el año 1809 tenemos eh, testimonios de apoyo claro de la Junta de Gobierno de Álava, que da armas, que da provisiones, que da municiones y un cierto respaldo legal a las cuadrillas de guerrilleros que actúan en la zona del País Vasco y de Navarra comandadas por Francisco Espoz y Mina, un tipo bastante terrible que tienen en la diapositiva, y por el famoso Sebastián Fernández de Leceta, eh, popularmente conocido como Dos Pelos. Estas cuadrillas de guerrilleros están muy activas en el territorio desde el año 1809 y jugaron un papel esencial en el contexto de las guerras napoleónicas. Recuerden que Vitoria es una vía de comunicación, es un nodo por el que tienen que pasar las comunicaciones entre la corte de José I y la corte de Napoleón en París. Por aquí no solo pasan los militares, sino que también pasan los mensajeros y también pasan los prisioneros capturados por los franceses que son enviados a territorio galo. Y estos guerrilleros van a actuar en toda la zona de Álava, tratando de interceptar mensajeros, tratando de hostigar a las bandas desperdigadas de soldados franceses, tratando de rescatar, y en la Puebla hay algún, algún, eh, alguna intervención realmente épica de estos guerrilleros, rescatando a prisioneros españoles que eran eh, conducidos eh, por las autoridades francesas, rescatándolos en, en emboscadas, aprovechando su conocimiento del terreno. Y esto es lo más importante de todo. Estas bandas al mando de, de Espocimina llegaron a tener tal control del territorio de la provincia que para el año 1812-1813 los franceses prácticamente no controlaban la provincia de Álava. Controlaban la ciudad de Vitoria, estaban atrincherados aquí pero no controlaban el resto de la provincia que ya estaba en manos de las bandas de guerrilleros que hacían inseguro para los franceses moverse por el territorio y como veremos eso será decisivo para el transcurrir de la eh, batalla de Vitoria como les he comentado antes el triunfo de Napoleón llegó hasta finales del año 1000 811. A finales de 1811, el hombre al que Napoleón creía su amigo, el hombre al que Napoleón se honraba de considerar su igual, el zar de Rusia, Alejandro I, denunció el tratado de Tilsit y eh, empezó a comerciar con los británicos rompiendo el bloqueo continental impuesto por Napoleón Bonaparte. No solo era duro desde el punto de vista militar o económico que toda Rusia rompiera el bloqueo continental, comenzara a comerciar con los ingleses, eh, denunciara el tratado suscrito con Napoleón y desobedeciera al emperador francés, sino que Napoleón se vio personalmente afectado. Por la traición del zar ruso. Eh, lo vivió como, como un momento tristísimo, como un desengaño personal terrible. Que este hombre, al que él admiraba, al que él consideraba su amigo, por el que él tenía una consideración especial, en realidad despreciaba a Napoleón, en realidad luchaba contra él y en realidad estaba orquestando una nueva coalición en contra del emperador galo. El, la afrenta, la sensación de orgullo herido o, o, o el, el desengaño, como lo quieran llamar, tan terrible que sufrió Napoleón con el zar Alejandro I y el empecinamiento en mantener el bloqueo continental contra Gran Bretaña a cualquier costa que había llevado a Napoleón a intervenir en la península ibérica, hicieron que desde comienzos de 1812. 18 Napoleón empezara a preparar una gigantesca campaña contra Rusia y contra Alejandro I, no sólo para obligar a los rusos a cumplir el bloqueo, no sólo para mmm, obligar a Rusia a convertirse en su aliado, sino sobre todo para desagraviar la ofensa que le había hecho el zar eh, Alejandro I. Sin embargo... Mientras Napoleón preparaba su gran campaña contra los rusos, animados por el cambio de bando uh, del zar Alejandro I, de nuevo el rey de Prusia, el emperador austríaco, el rey de Suecia y, por supuesto, los portugueses, que siempre se habían mantenido contrarios a Napoleón, se volvieron a aliar y crearon una nueva y definitiva coalición antifrancesa conocida como la. Sexta Coalición. Mientras sucedía todo esto, Arthur Wellesley, que uh, unos años después recibiría el título de Duque de Wellington, pero bueno, como todos le conocemos como Duque de Wellington, aunque todavía no, no, no había recibido el título, pues me voy a referir a él uh, con este título, un uh, británico nacido en, nacido en Irlanda, um, el Duque de Wellington... Eh, que estaba desde el año 1809 al frente de las tropas anglo al frente de las tropas inglesas y portuguesas que en Portugal luchaban contra eh, la ocupación napoleónica, el Duque de Wellington, aprovechando el surgimiento de esta sexta coalición y que las cosas comenzaban a torcerse para Napoleón, había conseguido algunos avances. En el año 1811 habían conseguido expulsar a los franceses de Portugal y en la primera mitad del año 1812, animados por los preparativos de la campaña en Rusia, que obligaron a desplazar grandes contingentes de soldados y de material a Europa del Este, animados por el surgimiento de la sexta coalición, el duque de Wellington y sus aliados portugueses y españoles habían penetrado en la península ibérica las tropas inglesas, portuguesas uh, y españolas del duque de wellington consiguieron derrotar a los franceses en la batalla de los sarapiles en el verano del año 1812 avanzaron hacia madrid obligando a josé bonaparte a abandonar la capital de españa se dirigieron hacia burgos donde wellington trató sin mucho éxito, de apoderarse del castillo de esta ciudad y por fin parece que las tropas aliadas estaban obteniendo algunas victorias en la península ibérica y parecía que por fin la península ibérica se iba a reconquistar del dominio francés. Sin embargo, Wellington se atascó delante del castillo de Burgos, los franceses contraatacaron. Y a lo largo de la segunda mitad de 1812, las cosas se volvieron a poner otra vez en contra de los aliados portugueses, ingleses y españoles y a favor de los franceses. Parece que iba a pasar otra vez lo que había sucedido en 1808, que a pesar de algunas victorias, los franceses iban a acabar ganando la partida. Y entonces sucedió el gran desastre de Rusia. Napoleón había invadido Rusia en la segunda mitad de 1812, había llegado invicto prácticamente hasta Moscú, había conseguido sentarse en el Kremlin, pero, como todos saben, Alejandro I había practicado esta estrategia muy habitual en los ejércitos rusos de la tierra quemada, se había retirado al interior de su país, se había negado a hablar, siquiera a recibir a los mensajeros de Napoleón y a finales del otoño del año 1812, sin armas, sin refugio, Napoleón se vio obligado a retirarse de Rusia. La retirada de Napoleón de Rusia es uno de los episodios más catastróficos de la historia militar de Francia. Sin encontrar comida, atravesando campos helados, hostigados constantemente por las tropas de caballería rusas, los franceses se vieron obligados a abandonar hombres heridos, pertrechos, incluso las águilas imperiales, en una retirada que se cobró cientos de miles de vidas y que dejó al ejército francés completamente debilitado. la inmensa pérdida de hombres, de pertrechos, de cañones, de caballos en la retirada de rusia tratando de regresar a francia dejó tan debilitada al, a la grande armée, dejó tan debilitado al ejército francés que arrebató completamente a napoleón, pues eh, cualquier eh, perspectiva de victoria a largo plazo Animados por estos éxitos o por esta derrota francesa en Rusia, los aliados en la península ibérica, en la otra punta de Europa, recibieron nuevos bríos. La, la hecatombe que había tenido lugar en Rusia provocó una hecatombe similar como un espejo en la península ibérica. El duque de Wellington comenzó a cosechar nuevas victorias, toda la resistencia francesa en la península ibérica se desmoronó completamente, las tropas comenzaron a huir y a retirarse y um, comenzó a lo largo de la primera mitad del año 1813 una carrera por parte del duque de Wellington de atrapar a los franceses y por parte de los franceses de huir, de abandonar cuanto antes la península ibérica. José Bonaparte había perdido Madrid en el verano de 1812, en 1813 había trasladado la corte primero a Valladolid, después a Palencia, a continuación a Burgos, siempre hostigado, siempre seguido y perseguido por las tropas aliadas del duque de Wellington y finalmente al atardecer del día 19 de junio de 1813, el ejército imperial llegó a Victoria. No se trataba de derrotar a los ingleses, eh, portugueses y españoles aliados, sino que simplemente se trataba de llegar cuanto antes a Francia. Por parte de los aliados no se trataba ya de, de obtener eh, victorias, sino de capturar a José Bonaparte y a su corte. Y estos dos objetivos, los franceses que huyen y los aliados que los persiguen, se encontraron en Vitoria a finales de junio de 1813. Como les he comentado, con José Bonaparte, cuando llegó a Vitoria el día 19 de junio, no iba solo un ejército de varias decenas de miles y de unos 140 cañones franceses sino que iba toda la corte francesa, decenas de nobles, eh, muchísimos afrancesados que abandonaban el país, una fila inmensa de miles de carros tirados por caballos y mulas, donde iban los documentos de la corte, el tesoro real, obras de arte, los bienes de los afrancesados y de los cortesanos que huían y que habían podido reunir. En fin, un gigantesco bagaje, imaginen una fila interminable de carros y carruajes acompañados de miembros de la nobleza franco-española que trataban de ganar desesperadamente en la eh, frontera de los Pirineos y de encontrar abrigo en Francia. Toda esta gente se reunió en Vitoria, imaginen la imposibilidad de la ciudad de acoger a tantas decenas de miles de soldados, imaginen los carruajes hacinados en las campas que rodeaban Vitoria, uh, imaginen todos esos nobles paseándose uh, un poco estupefactos por las calles de nuestra ciudad, e imaginen a José Bonaparte y a sus eh, generales tratando de disponer las tropas francesas en la llanada para ganar suficiente tiempo frenando el avance inglés para que toda esa comitiva de nobles, de carros, de tesoros y de documentación pudiera coger la carretera a eh, Francia, la carretera a Irún y escapar de la península ibérica. A lo largo del día 19, José I y sus eh, oficiales franceses comenzaron a disponer sus tropas. ellos pensaban, y tenía bastante sentido, que las tropas inglesas, portuguesas y eh, de sus eh, aliados vendrían bien, eh, bueno, vendrían por el desfiladero del zadorra, vendrían por la zona de la puebla de arganzón, vendrían por este punto. Así que la mayor parte de la resistencia francesa se concentró, como pueden ver en la diapositiva, en esta zona para frenar a las tropas eh, aliadas que venían del suroeste y que, eh, pues, viniendo de, de, de la zona de Miranda, pues, eh, como todos saben, la, la entrada natural en la llanada es a través del desfiladero de la Legua del Rey, es a través del desfiladero de la Puebla de Arganzón. Así que concentraron aquí sus tropas y dispusieron sus baterías. También se colocaron algunas tropas en algunos de los puentes que permitían cruzar el Zadorra. Ven que el río eh, transcurre al norte, eh, discurre por el norte de la ciudad, entonces, bueno, colocaron algunas tropas, no demasiadas, en los puentes del Zadorra para tratar de proteger a la ciudad de Vitoria por el norte. Y tenían la esperanza de que todas estas tropas, no había tampoco tanta diferencia, mucha diferencia de tropas entre los ingleses y los franceses, y los franceses tenían más cañones, contaban con que todas estas tropas frenaran el avance inglés y permitieran escapar, huir a Francia a los nobles y la documentación y sobre todo el tesoro. Desafortunadamente para los franceses... Una vez que habían adoptado este, este plan de batalla, el eh, general encargado de revisar las posiciones francesas a lo largo del día 20, quien debía asegurarse de que todos los puntos estaban cubiertos, se puso enfermo, no pudo eh, realizar esta, esta inspección y había enormes huecos, había lugares mal protegidos por parte del ejército francés sin que eh, José Bonaparte eh, lo supiera. Mientras tanto, a lo largo del día 20, empezaron a llegar y a posicionarse las tropas de los aliados, las tropas inglesas, portuguesas, alemanas y españolas. Efectivamente, ellos venían por el suroeste, su entrada principal y la mayor concentración de tropas estaba en la zona de la Puebla de Arganzón, pero el duque de Wellington. Eh, bien asesorado por el general Álava y por otros lugareños, decidió enviar también algunas tropas por el norte, por la zona de la carretera de Bilbao. Eh, en un primer momento, mmm, con afán de penetrar por esa zona, pero de alguna manera también tratando de tantear cómo estaban las defensas francesas por el norte de Vitoria. Cuando llegó el amanecer... Del día 21 de junio de 1813, estalló la batalla. Efectivamente, la mayor parte de los combates, o en un principio, los combates más importantes, tuvieron lugar en la zona de la Legua del Rey, en la zona del desfiladero del Zadorra que llega desde la Puebla de Arganzón. Por aquí es por donde penetraba uno de los principales contingentes británicos y aquí es donde se encontraron con la principal defensa francesa. Pero los contingentes que Wellington había enviado por el norte, por la carretera de Bilbao, por la zona de Araca y de Abechuco, pronto se encontraron con que los franceses habían dejado muy pocas defensas a lo largo del curso del Zadorra al norte de la ciudad de Vitoria. Y se encontraron con que algunos puentes eran vulnerables y que aunque era posible penetrar en la zona de Vitoria, a través de esta zona. Por ejemplo, se sabe que un eh, campesino de la zona les advirtió de que el puente de Tres Puentes prácticamente estaba sin vigilancia y permitió a un contingente aliado cruzar por esa zona, cogiendo por el flanco derecho y casi por la retaguardia a las tropas francesas que se encontraban en esa región. Así que lentamente, en un principio, pues... Como les digo, Wellington ya había contado con rodear a los franceses por el norte, pero había esperado encontrar más resistencia y al encontrar tan poca defensa presionó todavía más en ese lado. Pues nos encontramos con que mientras están teniendo lugar grandes combates aquí, los aliados están encontrando menos resistencia en el norte y están cayendo sobre los franceses por el norte. Además, los franceses habían retirado muchos contingentes importantes del corazón de la batalla para proteger la carretera que iba a Logroño, porque les habían informado de la llegada de tropas por aquí. Tropas que en realidad eran los eh, guerrilleros que avanzaban por esta zona y que eran un contingente mucho menor de lo que los franceses esperaban y que, sin embargo, atrajo un montón de atención desviando tropas de lugares más importantes de la batalla. Así que para mediodía del día 21 de junio, lo que tenía que ser una batalla de frentes, los franceses resistiendo y los ingleses avanzando, había empezado a convertirse en una retirada francesa cada vez más acelerada y en un avance inglés cada vez más rápido, sobre todo por la zona norte de Vitoria. Porque de repente los ingleses se encontraron con que podían atrapar a José I y a toda su corte en la ciudad de Vitoria. Si conseguían romper la resistencia por el norte, si conseguían entrar en esta zona por la, por, eh, la zona de Gamarra y si conseguían, sobre todo, cortar la salida hacia Francia por la carretera de Irún y encerrar completamente a José Bonaparte y a los franceses en Vitoria. Wellington capturaría, el ejerce, eh, capturaría al hermano de Napoleón, a la corte francesa en España, la documentación, el archivo, el tesoro y obtendría un botín como nadie había obtenido en todas las batallas de las guerras napoleónicas en contra de los franceses. Así que los ingleses tenían al alcance de la mano un triunfo contra Napoleón como prácticamente nadie había conseguido antes. Sin embargo, hay que decir que los franceses resistieron con uh, enorme valor en la zona de Gamarra, en esa zona norte de Vitoria, donde eh, se habían eh, atrincherado en el pueblo y aguantaron de una forma épica la carga de los soldados ingleses, dando tiempo a que no solo una enorme hilera de carros saliera no ya por la carretera de irún que ya no podían coger sino por la carretera de pamplona rumbo a salvatierra sino sobre todo permitiendo que el rey josé i y su estado mayor a uña de caballo escapara de la trampa que los ingleses les estaban tendiendo en la ciudad de vitoria y aquí es cuando la completa victoria aliada se convirtió simplemente en una gran victoria aliada. José Bonaparte, como les digo, escapó a uña de caballo, acompañado de muchos de sus soldados que tiraban las armas y salían corriendo del campo de batalla, consiguieron llevarse bastantes cosas con ellos, pero los miles de carros atrapados en Vitoria, que habían empezado a salir precipitadamente de la ciudad, cuando empezaron a romperse las líneas francesas, tenían que cruzar la zona de Salburúa e ir hacia Salvatierra por la carretera de Pamplona. Hoy tenemos una fantástica autovía, pero a comienzos del siglo XIX esa zona era un camino estrecho, en pendiente y francamente malo. Era mucho mejor el camino real que iba hacia Irún. Pero ese camino estaba cerrado ya por las tropas inglesas y los que huían no lo pudieron tomar. Además, el día anterior había llovido bastante, aunque durante la batalla hizo un día espléndido. El día anterior, pues imagínense, un día como hoy, toda la zona de Salburúa estaba llena de charcas, estaba llena de, 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 de un territorio impracticable y la hilera de carros se quedó atascada. ¿De acuerdo? Imagínense una inmensa caravana de gente desesperada huyendo de un enemigo que viene a matarlos y que se quedan atascados en la cuesta que sale de Vitoria hacia Salvatierra. Los, los carros no pueden avanzar, el ejército inglés, el ejército francés, perdón, está ya en sálvese quien pueda y llegan las tropas británicas que en lugar de perseguir a los franceses, en lugar de tratar de capturar a los soldados galos, se entretienen en robar, saquear, matar y violar a las gentes que van en ese convoy, permitiendo así que una parte importante de los soldados y el propio rey José I puedan escapar a Pamplona y desde allí llegar hasta Francia. No voy a extenderme demasiado en las consecuencias para la ciudad. En el papel del general Álava, porque podrán ver, eh, oír y ver eh, sobre ello en el documental, simplemente decirles que después de la victoria aliada en la batalla de Vitoria, a finales de junio del año 1813, el imperio napoleónico se desmoronaba. Um, a pesar de que la victoria no fue completa, como les he dicho, Wellington atravesó los Pirineos, fue derrotado, hay que decir, en Toulouse y tuvo que retirarse, pero mientras tanto, en todos los frentes, Napoleón estaba siendo atacado por los aliados europeos. Napoleón se multiplicó en el campo de batalla, obtuvo varias victorias, consiguió derrotar a los aliados europeos con una enorme inferioridad de efectivos, pero a cada victoria de Napoleón era más territorio que perdían los franceses y más cerca que estaban los aliados de París. París, que por cierto, estaba en manos de José I, de José Bonaparte, al que Napoleón le encargó la eh, defensa de la ciudad. Así que finalmente, en eh, 1814, apenas unos... Eh, no llegó a un año después de la victoria el aliada en la batalla de Vitoria. Napoleón eh, se vio capturado por los aliados en París, eh, hizo un último llamamiento a sus mariscales, les gritó combatiremos, podremos derrotar a los aliados europeos. Los mariscales se quedaron todos callados, eh, intentó suicidarse, eh, el veneno no funcionó y finalmente, después de despedirse de sus veteranos en la primavera de 1814, Napoleón partió a la isla. De Elba, donde, como saben, eh, sufrió su primer exilio. Luego sería, después de Waterloo, sería eh, eh, exiliado a, a, a Santa Elena. Y así es como eh, acaba este periplo que habíamos empezado diez años antes, con la coronación de Napoleón y la derrota de Trafalgar, y que termina en 1814 con la derrota completa de Napoleón y con la derrota de la batalla de Vitoria. Muchas gracias a todos.